¿Qué tal amigos de la Atractiva Radio? Muy buenas noches a todos los que ya se unieron a este en vivo. Nos encontramos directamente desde la comunidad de Santa Marta, tercera sección, San Cosme Xalostoc, donde llevaremos a cabo una rueda de prensa con el amigo Julián de Sonido Pirata. Así es que no se lo pueden perder, no se despeguen. Muchísimas gracias a toda la gente que ya se está conectando a este en vivo. Recuerden que somos sus amigos de la Atractiva Radio. Estamos ubicados en la Presidencia de Comunidad de Santa Marta, tercera sección de San Cosme Xalostoc. Así es que para toda la racita que aún tiene ganas de venir a ver al sonido del momento, el sonido pirata, con gusto puede venir, ya que solamente tendrá aproximadamente una hora de presentación. Por favor, para una pequeña entrevista. Ya está. Hola, agárramelo. No lo vayas a quebrar, famoso grupo, ¿eh? No. Es único. ¿Qué tal amigos de la Atractiva Radio? Muy buenas noches. Les habla su servidor Emanuel García, el Piojo. Y en esta noche nos encontramos en la comunidad de Santa Marta, tercera sección de San Cosme Xalostoc. En esta noche Santa Marta se viste de gala ya que nos acompaña nuestro amigo Julián, Sonido Pirata. Como podemos ver, no se encuentra solo, viene Cholondrina, Super Chapulín, aquí el famoso Bocho y algunos otros dos más integrantes. Ok. Julián, bienvenido a esta noche aquí a Santa Marta. ¿Cómo te sientes en esa primera vez de pisar aquí Santa Marta? Cuéntanos. Antes que nada, pues un cordial saludo para todos tus seguidores, todo tu público. Y de verdad, pues estamos alegres, de verdad contentos, como siempre, dándole las gracias a la gente porque nos hacen sentir como en casa, ¿no? O sea, de verdad, mucha muestra de cariño de la gente. Y en esta ocasión, pues nos toca venir a convivir aquí con la gente de Santa Marta. Algo muy bonito. Como ya lo dijiste, vengo acompañada. Se vino la Cholondrina, el Bochito, el Chaputín, Kiko, la pequeña Nicole. Y hoy tenemos a Camila Nicole también el día de hoy, que viene a acompañarnos el día de hoy para convivir con toda la gente el día de hoy. Ok, Julián, cuéntanos. Sabemos que tu proyecto ya lleva varios años. ¿Nos puedes contar con exactitud qué tiempo de carrera llevas? Yo en este medio ambiente más o menos de 32 a 35 años tengo ya dedicado a esto, más de media vida ahorita en esto, de la música, pues. Ok, y a partir de ese tiempo, ¿cuándo es cuando decides integrar a tu staff? Bueno, a la famosa Nicole. Pues tiene como de 3 años para acá. ¿Y la gente cómo ha recibido este proyecto? Bien, todo el tiempo bien, se la pasan chido, se divierten con ellos, o sea, se la pasan suave. Durante este 2023, ¿hay algún proyecto nuevo o te vas a esperar hasta el 2024? Y ahorita sí nos vamos a ir así como andamos ahorita y ya sobre la marcha, pues ya vemos a ver qué más se va acomodando. Ok, sabemos que es un género que ha venido abarcando ya desde juventudes. ¿Tú qué le recomiendas? Porque hay sonidos que apenas empiezan. ¿Tú qué recomendación le darías a ellos? Que le echen ganas, todo se puede, no es fácil, este trabajo es muy delicado, es bien costoso, bien sufrido, bien desgastante, bien riesgoso, de todo lleva, y no es fácil, pero sí se puede. Ahora, para ya no extendernos tanto, cuéntanos alguna experiencia que has tenido durante tu trayectoria, tanto buena o mala. Pues yo creo que son muchas, es como te comentaba, pues es que hay de todo. Venimos en la carretera, pues hace poquito una mala fue de que veníamos por venir en la carrera, se enfrenó un tráiler de volada y nos metimos abajo, gracias, no pasó nada, ¿verdad? No pasó mayor. Y las buenas es que nos sorprende a nosotros las muestras de cariño, como ayer, fíjate, ayer estuvimos en Toluca y en el baile una señora como de 89 años bailando el taca-taca. ¿Ora qué, jefa? O sea, fíjate, ¿ora qué, jefa? Váyase a la casa, ¿usted qué hace acá? Fíjate. No, sí, muy bien. Y en primera fila esperando su saludo. Fíjate, de verdad, ahí ya está. Ya casi se aventaba el ahí paso del pingüinito. Ahí está, niños, nos siguen niños, nos ha seguido gente que no les ha gustado el ambiente sonidero. O sea, yo creo que hemos vivido algo bien bonito porque en todos los lugares que hemos ido nos reciben como en casa, ¿sí me entiendes? Todo Tlaxcala, Puebla, Guerrero. O sea que ya andamos para allá y para acá y yo creo que son muchas experiencias que necesitamos días para andarlas contando. Es algo bien padre.
Ahora, vimos en tus redes sociales que hubo un tiempo donde estuvieron haciendo falsos contratos que nos hacían pasar por ti. Fíjate que yo todavía sí le sigo diciendo eso a la gente porque sí me han puesto en riesgo, ¿no? Porque yo vivo con el Jesús en la boca, que llegan y me reclaman, me insultan, me ofenden, me amenazan porque dicen, es que no te presentaste. Yo no tengo Instagram, no sé ni usarlo, carnal. Yo lo único que sé, a mí me enseñaron a usar el Face, la página. Yo le abro aquí, le aprieto aquí y le pongo transmitir, hasta yo pensé. Y ya estamos transmitiendo. Y si tengo WhatsApp, toda la gente de repente me dice, es que yo te contraté por Instagram, yo te contraté por Messenger, yo no hago contratos ni por Instagram, ni por Messenger, ni por nada de eso, y la gente los engaña bien fácil, o sea, bien fácil que los engañan. Sí, sí, es muy ahorita cierto. Yo le estoy informando a los que me siguen en mi página que mejor pidan un video. A ver, que el anticipo, a ver, que Pirata me mande un video antes de que yo dé un anticipo. ¿Sí claro. Me entiendes? Va más seguro porque, pues, la verdad, sí nos han sacado buenos gustos. Ok, dentro de los temas que estás manejando, el tema que has más ha sido hit para ti, ¿cuál sería o de qué agrupación sería? Es que yo creo que, por ejemplo, el del que sigue teniendo éxito es el de La Lorana, donde quiera me lo piden. Cumbia Lorana. A veces dicen, es que nomás toca lo mismo, pero la gente nos lo pide, nosotros venimos a poner lo que la gente quiere. ¿Sí me entiendes? Sí, entiendo. Ahora, yo pienso que a lo mejor mal bebería si toco diario aquí, pues a lo mejor tengo que variar la música, ¿no? Claro. Pero vengo ahí de vez en cuando y aún así me la piden. Te la siguen pidiendo, yo quiero, ¿no? Taca, 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 y pues la tengo que poner, o sea, yo vengo a complacerlo. Okay. El que paga manda, o sea, sí me explico. Eso es muy cierto. Cuéntanos tus redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Facebook? ¿Sonido Pirata? Sonido Pirata, sí, Sonido Pirata estoy yo y mi familia ahorita, puse a mis hermanos, están retratados conmigo, porque hay como unas 10, 15 páginas, no sé de quién sean. Y sí, realmente ya no sabes cuál es la oficial, ¿no? Etiquetan a un Sonido Pirata que es pirata, ¿no? Entonces sí. Están pirateando al pirata. Ok, pues bien, mis amigos, ¿algún saludo que quieras mandar para nuestros... que nos están observando mediante la página de Facebook? No, pues un cordial saludo para ustedes, sigan la página, compartan, comenten, su opinión cuenta, y pues de mi parte, gracias por esas muestras de cariño que nos hace sentir donde sea, como en casa. Anoche llegamos bien tarde por complacerlos, ahí llegamos al evento como a las 3:30 y nos estaban esperando los niños, todos modorros ahí, bien chido, gracias de verdad, gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando. Yo sé que a muchos no les caemos bien, que un circo, por ejemplo, el que del Chapultín Colorado, el Bocho de Luis Miguel de los Sonidos, Nicole, la pequeña, ahorita le pasa la guitarrita a Nicole, iré.